El Salvador ya contabiliza 13 días en la reducción de casos positivos de COVID-19. Así lo aseguró la mañana de este 24 de agosto el ministro de Salud, Francisco Alaví. Tenemos hoy ya el día número 13 disminución de los casos. El día de ayer solo se reportan 189 casos positivos de coronavirus en el territorio. Y estas estrategias han venido a demostrar su eficiencia con estos resultados. Para el titular de salud es importante que con la reapertura de la economía, los salvadoreños tomen las medidas recomendadas para continuar con la reducción de los casos positivos. Sabemos que la población salvadoreña debe cumplir y apoyarnos en el verificar todos los protocolos, en analizar todos los protocolos y sobre todo en protegerse. Una parte fundamental del transporte público, y lo mencionamos siempre, es que su alto riesgo está abajo de los hospitales. ¿Y cuál es la importancia? Este flujo que se genera dentro de la unidad del transporte público puede generar que se disemine la enfermedad con mayor facilidad. Es por eso que le pedimos a la población que cumpla todos los protocolos para disminuir el riesgo. Por otro lado, Alaví asegura que con la reactivación del transporte público, el coronavirus puede llegar a aquellos lugares más vulnerables, como lo son las zonas rurales del territorio salvadoreño. Genera una interconexión del área rural al área urbana. Esa interconexión, que ahora se va a ver facilitada por el uso del transporte público, puede generar que una población que no ha sido expuesta al coronavirus se desplace hacia una zona altamente poblada o a una zona urbana que ha reportado la mayor cantidad de casos, adquirir la enfermedad y llevar esa enfermedad, como los seres humanos somos un vehículo transmisor, llevar esa enfermedad hacia el área rural donde no se han desencadenado casos. Hasta la mañana de este lunes 24 de agosto, El Salvador reporta 24.811 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 11.650 son activos, mientras que 669 personas han fallecido y 12.492 se han recuperado de la enfermedad, informó para laprensagráfica.com Melvin Alas.